Hi friends, I'm going to be reading a book. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul by Dr. Sue. So if you have this book, you can read along with me. Vamos a leer el libro. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. Este es un pez negro. Este es un pez azul. Este es un pez viejo. Este es un pez joven aún. Este una estrella luce. Mira, muchos peces puedes ver desde el carro que conduce. Si los hay azules y colorados, los hay muy jóvenes, los hay ancianos, los hay llorosos y jubilosos, y hay algunos muy, muy, muy malos. ¿Por qué son tristes, alegres y malos? Yo no sé, es la verdad, pregúntale a tu papá. Unos son flacos, otros son gordos. El gordo tiene un pequeño gorro. De allá hasta acá, de acá hasta allá, hay cosas chistosas en cualquier lugar. Unos tienen dos patas y cuatro tienen otros. Unos tienen seis patas y algunos más de ocho. Pero, ¿de dónde vienen? Yo ni me lo imagino. Apuesto a que vinieron por un largo camino. Los vemos venir, los vemos partir, unos rapidísimo y otros lentísimos. Algunos van alto, otros van muy bajo. Ninguno igual a los demás, no me preguntes por qué. Pregúntale a tu mamá. Oye, mira sus dedos. Uno, dos, tres. Dime cuántos dedos puedes ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene 11. ¿No lo ves? 11. Vaya qué bien. Yo quisiera tener 11 dedos también. Pon, pon, pon. Has montado un camellón. Tenemos un camellón que tiene un solo chinchón. ¿Conoces a un señor que se llama Don Gastón, que tiene un camellón con chinchones a montón? Si quieres ir, pon, pon, pon. Súbete al chinchón de camellón de Gastón. ¿Quién soy yo? Soy Tito Horta. No me gusta esta cama corta. Algo no funciona. Algo no está bien. Pues toda la noche se salen mis pies. Si me doy la vuelta, ¡ay, por favor! Mi cabeza no cabe y eso es peor. Nos gusta nuestra bici, está hecha para tres. Atrás va nuestro Missy sentado como ves. Nos gusta nuestro Missy y con toda razón, si vamos cuesta arriba, nos da un buen empujón. Hola, hola, Tito Horta, dime, dime, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu cama corta? Anda, dime, Tito Horta. A mí no me gusta esta cama, ni un poco. Un montón de cosas llegan a lo loco. Una vaca, un perro, un gato, un ratón. Vaya qué cama, qué familión. ¡Ay, qué horror! No puedo irte. Acércate antes de irte.
Mira que en mi oreja, ¿pudiste? ¿Hay algo dentro? ¿Lo viste? Había un pájaro en tu oído, mas no tenemos, ya se ha ido. ¿Podrás oír ya, querido? Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Un pajarito yo tengo, mira qué bien lo sostengo. Yo tengo un pie sin zapato, ay, qué frío me da al rato. Yo tengo un pie sin zapato, ay, qué frío me da al rato. Un pajarito yo tengo, mira qué bien lo sostengo. Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Y este cuento se ha acabado. Al dar un vistazo, vimos un micazo. Desde su sombrero colgaba un anzuelo y haciendo equilibrio, atado iba un libro que al frente decía La cocina al día. Trató de cocinar y se sentó en el suelo y se puso a mirar el libro en el anzuelo. Como no sabía leer, la cena no pudo hacer, así que no le dio buen resultado aquel libro así colgado. La luna ya había salido. Y vimos unos borregos, algunos borregos vimos que caminaban dormidos. A la luz de la luna, a la luz de un lucero, caminaban dormidos desde cerca hasta lejos. Caminar en la noche, yo prefiero ir en coche. Este que aquí vemos no me acaba de gustar. Es que no hace más que gritar. No, no lo soportaré. Al llegar lo sacaré. Este otro es callado como un ratón. Quisiera tenerlo a mi caserón. En mi casa abrimos latas. Siempre abrimos muchas latas. Con la ayuda de la sata. Es buena la sata. Para las latas, ¿tú tienes sata para las latas? Qué alegre es cantar si cantas con Yuno. Es que Yuno canta mejor que ninguno. Yo canto bien alto, mi Yuno bajito. No nos queda mal, se oye bonito. Si no me equivoco, él se llama Yoko. Guiña el ojo un poco. Bebe como loco. Le gusta beber cosas distintas. Lo que más le gusta beber es tinta. Le gusta beber tinta rosada. Se nota por su pícara mirada. Así que si tienes mucha tinta rosada o si tan solo tienes un poco, piensa que debes buscar a un Yoko. Salto, salto, soy un yalto. Lo que más me gusta es dar un salto. De un dedito al otro, salto y salto. De derecho a izquierda y después salto a la derecha otra vez. De noche y de día me gusta saltar de derecha a izquierda y vuelvo a empezar. ¿Y por qué me gusta saltar y saltar? No sé, a tu papá debes preguntar. Cepillar, cepillar, peinar, peinar. Es muy divertido un cabello azul. Cepillar y peinar. Si te gusta peinar y también cepillar, lleva una mascota como está a tu hogar. ¿Y esta mascota quién es? Se ha mojado hasta los pies. ¿A que no has visto en tu vida una cosa parecida?
Una mascota mojada, completamente empapada. Una cometa has volado desde tu cama acostado. Has caminado, qué proeza, con 10 gatos en la cabeza. ¿Ordenaste alguna vez una vaca como esta? Nosotros dos sí lo hicimos. Hacerlo nada nos cuesta. Deberías intentarlo si nunca lo has probado. Es algo muy divertido y también es algo sano. Hola, hola, ¿estás allí? Hola, hola, no te oí. Para saludar, llamé. ¿Me puedes oír, José? Oh, no, yo no escucho tu llamada. No te escucho para nada. Esto no funciona bien. ¿Quieres saber por qué? Hay un ratón juguetón que me ha cortado el cordón. De allá hasta acá, de acá hasta allá, hay cosas chistosas en cualquier lugar. Las mascotas amarillas todas se llaman Zedías y tienen un solo pelo arriba en la coronilla. Como el pelo crece pronto, muy muy pronto, yo diría necesitan recortarse ese pelo cada día. ¿Quién soy yo? Me llamo Tato. En mi mano tengo un plato. Cuando yo sostengo el plato, mi deseo es inmediato. Hago un gesto con la mano, se escucha como un silbato y digo, quiero pescado. Y el pescado llega al plato. Si un día quieres pescado, haz un gesto como Tato y verás que al poco rato el pescado llega al plato. En nuestra casa jugamos atrás, un juego llamado Tira al Aro el CAC. ¿Quieres jugar este juego? Tendrás que venir acá, solo nosotros tenemos un CAC en la ciudad. Mira lo que hallamos muy tarde en el parque. Llevémoslo a casa, llevémoslo a Laza. Allá vivirá mucho, crecerá, pero me pregunto, lo querrá mamá? Y ahora, buenas noches, es hora de dormir. Nos acurrucamos. Estaremos junto al querido Omir. Este día terminado, ¿cuánto lo hemos disfrutado? Mañana otro día será y cada día acá o allá. Muchas cosas divertidas buscarás y encontrarás. That's all. Bye bye, friends.